A ver, muerto. Bien, me dicen por favor quiénes están presentes. Les dejaré el tiempo suficiente, señoritas, señoras y señores. Cerón Marino. Presente, Liz. Perfecto. Condulia Rita. No está. Cotacachi María. Perfecto. Criollo Lucía. Presente, licenciado. Perfecto. Espinosa Denis. No está. Gordon Carolina. No está. Guillén Néstor. Presente, licenciado, buenos días. Perfecto, buenos días. Jardín César. No está. Machángara Silvia. No está. Maldonado Jennifer. Presente, licen. Perfecto. Montalvo Edison. No está. Morales Jessica. Presente, licenciado. Perfecto. Muenala Luis. Presente, licenciado. Perfecto. Ortiz Marcus. Presente, licenciado. Perfecto. Perugachi Pintag. Presente, licenciado. Perfecto. Tianga Giovanna. Presente, licenciado. Perfecto. Tobar Cristian. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna persona que llegó en este momento y que no dijo presente? Yo, licen, César Jarrín. César Jarrín, a ver. Sí, aquí está con falta. Listo. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas de 17. Faltan 5. ¿Y me escuchó, licen, lo que dije o se me cortó? No, sí, le escuché. Está ya puesto, okay. Ya presente. Estaba usted atrasado, en todo caso. Y disculpe la demora. Gracias. Ok, bien, como estamos en la primera parte, primer preámbulo, pues por eso se deja ingresar. Ya cuando estamos en clase, no puede ingresar por respeto, especialmente a ustedes. Varias indicaciones fundamentales. Estamos ya finalizando prácticamente el periodo académico. Por lo tanto, ustedes ya deben haber enviado sus asignaciones, sus trabajos, no solamente en esta asignatura, sino en todas las asignaturas. Se les había explicado con anterioridad, con anticipación y desde el inicio que ustedes están en un tipo de educación prácticamente especial, en la que 6 meses corresponden a un año lectivo normal de otras instituciones. Por lo tanto, no podemos parar el trabajo académico, así sea día feriado, el fin de año, Semana Santa, lo que sea. Eso se les ha explicado correctamente. Entonces, lo único que no teníamos son clases o videoconferencias sobre explicación de la clase. El tipo de educación en el que están ustedes es semipresencial y lo que se indica legalmente, el estudiante tiene que aplicar entre el 70 a 75% de su trabajo personal. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que leer, revisar, realizar en este caso los cuestionarios que hay en los libros y en el momento que tenemos estas tutorías, usted tiene la oportunidad de preguntar al docente cuál es el inconveniente. El docente lo único que debería hacer en la tutoría es ¿qué inconveniente ha tenido? ¿Cuáles fueron las dificultades? Para explicar esa parte, nada más. Esa es una tutoría. Pero aquí hemos estado trabajando, dándoles clases como que fuese una forma de trabajo común y corriente, de asistencia común y corriente diaria, normal. No importa. Pero les estoy nuevamente recalcando que es su responsabilidad el tener que trabajar y revisar completamente. Por ejemplo, la semana de Navidad, que se les había mencionado con anticipación. No podemos pararnos, las asignaciones están presentes, muchos trabajaron, igual otro grupo no realizaron sus trabajos, pues eso significará que van perdiendo puntaje, pero si los que no entregan, pierden. El que no sabía, el que desconocía, mentira, porque está grabado cada una de las explicaciones
de lo que estoy mencionando en cada semana. Entonces, cuando llegan los estudiantes a las autoridades de la unidad, autoridades del distrito, dicen, no sabía, aquí está. Entonces, ustedes mismos se dan cuenta, los videos quedan grabados completamente con toda esta información. Y es su responsabilidad el que tenga que conectarse de su hogar, de un centro de cómputo, del sitio de sus vecinos, o cualquier, es su responsabilidad directa. Esta grabación queda directamente y se cuelga en YouTube y que a su vez se la puede ubicar en Edmodo para que usted pueda revisarla las veces que sean necesarias. Es más, se les va recordando cuando de pronto son etapas un poco amplias del trabajo que tienen que desarrollar. Eso he estado enviando al grupo de WhatsApp y algunos han contestado. Recuerdo, señor Marino, muchas gracias, licenciado, por recordarnos que tenemos que realizar esto. Se acabó. Tienen el tiempo común y corriente. Por favor, sí les recalco a aquellas personas que y respetan hasta la situación en que al 10, 11 de la noche llaman recién. Llaman o envían mensaje. Dicen, disculpen, no he podido dar la prueba. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Especialmente para las pruebas, ustedes tienen el tiempo desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Y me llaman en ese momento que no pueden conectarse. Ustedes pueden conectarse donde sea. Esa es su responsabilidad. ¿Yo qué puedo hacer? Igual, le dicen, ¿sabe qué? Justo es martes, 11 de la noche, no puedo enviarle el trabajo. Usted tiene toda la semana para realizar y enviar. Yo no puedo hacer nada absolutamente. Voy a permitirle entrar, dice Denis Espinosa, a pesar de que está atrasado, pero como estamos con la explicación, estuviera ahí en clases, no dejo ingresar a nadie, por el respeto correspondiente. Entonces, esa es la explicación. Ya estamos ya sacando los resultados de cada uno de ustedes. Las personas que se queden al supletorio, al remediar la desgracia, tendrán que cumplir los procesos de acuerdo a lo establecido por el ministerio y lo que disponga, en este caso, las autoridades de la unidad. Con las otras personas que van cumpliendo normalmente, pues no hay ningún inconveniente. Y más bien, las notas están altas por la posibilidad de que pueden hasta revisar en casa durante todo este proceso. Con esas explicaciones, repito, el material tienen, las guías tienen, la indicación tienen videos para revisar, ampliarlo si es que es necesario, con otra clase de documentos que ustedes pueden buscar y realizar los trabajos. No me vengan que no pude hacer el trabajo, no es. Ustedes tienen la obligación de revisar. Y muchos de estos procesos que estamos en este instante son repetitivos. Lo que cambia simplemente en este caso, de qué tipo de valores. Por ejemplo, la semana anterior que tenían que realizar, me parece, el trabajo era soluciones masa volumen. Tenían que revisar y aplicar. Y eso viene una indicación de que ustedes no escuchan lo que se explica completamente. Ya vamos a ver especialmente acá en el proceso del día de hoy. Vamos a ver. Vamos entonces a entrar a la exposición del día de hoy. El tema de clase de la semana 17 sobre disoluciones son partes por millón. No se revisará lo demás se expone que ustedes ya deben haber revisado y están en completo conocimiento. Deben tener a mano siempre la tabla periódica porque es necesario las masas atómicas para nosotros realizar los trabajos, en este caso la aplicación de las preguntas o resolver los cuestionarios. La hojita que se les ha enviado con mucho tiempo, sobre todo de los estados de oxidación, si quieren esta hoja o de pronto lo que quieren en el libro, que en grupos, lo importante es que tengan y apliquen. ¿Qué son partes por millón? Dice, otro ejemplo de unidad para expresar concentraciones muy pequeñas son partes por millón. Se utiliza las siglas PPM. PPM significa partes por millón. Aplicamos esta unidad principalmente en análisis químicos de laboratorios farmacéuticos, lugares en los que los análisis deben ser minuciosos. Cualquiera de las siguientes fórmulas representa esta concentración. A ver, todo lo que estamos viendo últimamente se trata de fórmulas. Y las fórmulas están claras ahí. Para todo esto de soluciones, hemos empezado con entendiendo o comprendiendo tres conceptos fundamentales básicos. Tres. Si usted los mezcla, ya es problema suyo si no quiere entender o no estudia. Tres conceptos. Primero, el concepto de soluto es el que está en menos proporción. Puede haber varios solutos en una misma disolución. Segundo, ¿qué es solvente o disolvente? Puede estar cualquiera de las dos palabras. Solvente o disolvente es el que está en mayor cantidad en la disolución. Eso es todo. Solvente o disolvente es uno solo. Solutos puede haber algunos.
Entonces, es el que está en mayor cantidad. Tengo que ver, ¿y cuál es el mayor cantidad? Ese es el disolvente o solvente. Y disolución. Algunos están confundiendo solvente con disolución. Ya les he dicho, por favor. Disolución es la suma del solvente y del soluto. Del solvente o disolvente y el soluto. Ese es disolución. No confundir disolución con solvente o disolvente. Solución o disolución es el total. Tres conceptos, vuelvo a repetir. Soluto, disolvente o solvente y disolución o solución. Disolución o solución es el total. Soluto es el que está en menos cantidad. Puede ser algunos dentro de la disolución. Y disolvente o solvente es el que está en mayor cantidad. Eso es todo. ¿Qué tengo que hacer? Revisar, analizar, entender y colocar mis datos. No hacer como quiera. Ese es uno de las fallas garrafales que han tenido la mayoría de quienes realizaron sobre todo la prueba. Porque ahí estaba clarito. Disolución. En otras puse el disolvente. Y han aplicado una fórmula cualquiera. En una le atinaron, en otras no, pues. Que tienen que ver y entender qué es lo que le estoy entregando, qué le estoy pidiendo. Bien. Aplicamos principalmente. Ojo, aquí tenemos, y está en su libro, este cuadrito que presenta tres fórmulas diferentes. No es que voy a aplicar las tres fórmulas diferentes de lo mismo. Partes por millón puedo tener tres fórmulas diferentes. Ojo, depende en qué equivalencias le está entregando el complejo sistema. De pronto yo voy a realizar un análisis en laboratorio de química. ¿En qué yo voy midiendo? Entonces hay el partes por millón, masa. Masa del soluto, si está en gramos, irá escuchando gramos. Y la masa de la solución, no del disolvente, solución o disolución, o sea, del total, está en gramos. Si le dice disolvente, tendré que sumar soluto más el disolvente para tener la disolución o solución. Tengo entonces en eso. Alguien creo que tiene abierto el micrófono que se escucha hasta acá. Ok. Entonces, lo que regreso. Si está en gramos y gramos, si está en gramos el soluto y gramos la solución, tengo que multiplicar por 10 a la sexta. 10 a la sexta significa 1,000,000. Repito, si la masa del soluto está en gramos y la disolución o solución en total en gramos, tengo que multiplicar por 1,000,000 esa respuesta. Eso es todo. Y ya tengo el resultado. Pero si me da en la masa del soluto, en miligramos, y el volumen de la solución en litros, simplemente divido y ya está la respuesta. No tengo que multiplicar por nada. Repito, miligramos. Tengo que abrir bien los ojos y entender en qué unidades me está dando el problema. No puedo yo coger y sumar. Dijo que multiplique todo por 1,000,000. No, señores. Tiene que ver y analizar. Entonces, volumen de la solución en litros. Masa del soluto, miligramos, y el volumen de solución, litros. Si me dio de pronto en metros cúbicos, tengo que transformar a litros. Si me dio en gramos, tengo que transformar a miligramos. Entonces, eso tuvimos una clase completa sobre el sistema internacional de medidas. Y que tiene que aplicarlo durante todo este proceso. Ahora hay otra igualito como el primero. Masa del soluto y masa de solución. Pero el soluto está en miligramos. Y la solución en kilogramos. No está gramos. Está miligramos y kilogramos. Por lo tanto, no tengo que multiplicar por nada. Solamente hacer la división y se acabó. Profe, ¿puedo yo transformar si me da en gramos en miligramos? Puede transformarlos. Y si me da en gramos en kilogramos, puede transformar. Y aplica esto. Entonces, depende de en qué medidas está. Aplico cualquiera de las tres fórmulas. No las tres. ¿Verdad que estoy siendo claro? Es igualito lo que acabo de mencionar en lo anterior. En las anteriores clases. Los anteriores temas. En la que era porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen y porcentaje masa-volumen.
Bien, aquí tenemos un ejercicio. Es de una situación casi normal, real. En un análisis químico, esta hora se termina a las 12, tenemos 10 minutos. En un análisis químico de aguas residuales que se realizó en la industria de cemento, encontramos que una muestra de agua residual contenía 0,01 gramos de iones de fluoruro en una solución de 1000 gramos. Determinemos las partes por millón de la muestra. Partes por millón. A ver, aquí me está dando, veo, gramos del soluto y gramos de la solución. Regreso arriba. ¿Dónde está gramos? Gramos y gramos. Significa que esta división tengo que, al final, o sea, este resultado, multiplicar por 1,000,000. 10 a la sexta es 1,000,000. Tengo que aplicar esto. Vamos a ver cómo está ese ejercicio en el libro. Dice, transformemos si es necesario, pero está en gramos, gramos. Entonces, 0,01 gramos, que es el soluto. Reconozco cuál es el soluto, cuál es la solución. No dice disolvente, solución. Si es disolvente, tendré que sumar los dos. Ojo, esos principios fundamentales. Entonces, ya tengo aquí, aplico la fórmula. Masa de soluto sobre masa de solución por 10 a la sexta, o 1,000,000. Y me sale 10 partes por millón. PPM significa partes por millón. Bien, este número es importante sobre todo en análisis de aguas, de suelo, de aire, porque eso determina si el agua, el suelo, el aire está contaminado. Por ejemplo, en este sitio, normalmente tomando como referencia lo dispuesto por el Instituto Nacional en este caso, el INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización, y las normas internacionales, se habla de que el agua no puede tener más de 15 partes por millón del flúor. Dice 10, por lo tanto, es aceptable. Pero ya sabemos que está contaminada. Si fuese 16, si fuese 20 partes por millón, significa que esa agua está muy contaminada. Eso podemos hacerlo con cada uno de los materiales. Ejemplo, esto se ha aplicado, les he conversado, creo que a ustedes en algún instante o a otros estudiantes de la universidad, en que esto pasó hace 3 semanas o varias semanas antes de Navidad en el sector de INTAG. Salieron algunas noticias en forma general, especialmente en redes sociales, que habían encontrado de 10 a 15 cabezas de ganado muertas. Hicieron el análisis, estaban contaminadas por beber agua, el agua de la seca, el agua común que ven. ¿Por qué? Porque en ese sector hay explotación minera y de esos materiales que son terribles, van directamente al agua. Y ponernos a pensar de que esa agua a lo mejor estamos tomando nosotros. ¿Por qué? En el sector rural no hay agua potable, hay agua entubada. El agua entubada va de los riachuelos. ¿Qué es lo que hacen en este caso los alcaldías o en este caso los municipios? Tienen un reservorio de agua donde van estas aguas y colocan una cantidad de cloro. Eso es todo. Hipoclorito de calcio para matar algunos gérmenes. Y luego le ponen en un tubo y van hacia las casas. Ese es el agua entubada. No es agua potable. Y si esa agua está contaminada con estos materiales, está contaminada con mercurio que viene de las minas, con oro, con plomo. Eso, si no le mata a las personas, le produce a la postre enfermedades. Y muchas de esas enfermedades es cáncer producido por esta explotación minera. Entonces, ¿qué tendrían que hacer las autoridades? Tenemos aquí los datos. Evitar o ponerles multas porque me están botando contaminantes fuertes al agua. Pero lamentablemente, a vista y paciencia, las autoridades, muchas de estas empresas están haciendo eso. Lo que quieren. Lo único que les interesa es sacar el oro para tener dinero. Pero están contaminando y matando a la gente. Bajo esa circunstancia, la gente que vive en Cuenca se cansó. Y ha exigido al Tribunal Electoral que pongan en las próximas elecciones una hoja para determinar si se queda o no se queda la explotación minera en los alrededores de Cuenca y Azuay. Eso es lo que hay, sino que no hablan, no quieren mencionar. Y según los datos, el 90% de la gente está cansada, va a votar de que se vaya la explotación minera. Solo el 10% que está llenando los bolsillos son los que van a votar por el sí. Miren esas pequeñas grandes cosas. Tarea de clase. Pueden tomar la fotografía para que suban al grupo o puedan en este momento escribir. Dice, ¿cuánta plata
necesitamos disolver en una solución de 97 partes por millón si preparamos un total de 400 mililitros. Aquí está al revés. Entonces, como se les ha dicho también anteriormente, aquí tenemos la fórmula o fórmulas, cualquiera de estas, dependiendo de lo que me da. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despeje de fórmula. Aquí le está pidiendo, lo que le está pidiendo es cuánta plata, es decir, cuánto de plata necesito, cuánto de soluto. Entonces, el soluto, tendré que yo despejar una de estas fórmulas. No se olviden que lo que divide pasa a multiplicar al otro lado, lo que multiplica pasa a dividir al otro lado. Bueno, ese es el caso fundamental de cuando yo aplico esto. Entonces, facilito esto. Tendré que aplicar, despejar la fórmula. Tengo aquí este, la solución está de 97 partes por millón y el total dice preparado. Total, entonces esta es la disolución, 400 mililitros. ¿Cuál es la que debo aplicar? ¿Qué si me está dando mililitros? Esta. Esta. Pero la solución tiene que estar en litros. Tendré que transformar es 400 mililitros y tendré que despejar esta fórmula de aquí. Perfecto. Y tendré yo ya la situación. Bien. El segundo es determinar la concentración de partes por millón que obtenemos al disolver 68 gramos de cloruro de magnesio en 0,76 metros cúbicos de agua. Vea, me están dando masa y volumen. ¿Cuál tengo que aplicar? Esta fórmula central nuevamente. Pero me pide en miligramos y en litros. Por lo tanto, tendré que estos gramos transformar en miligramos y estos metros cúbicos en litros. Y dividir, ya está. Ya está el trabajo, ya está. Entonces, eso es lo que estoy mencionando. Tiene que entender qué datos tiene y qué me está pidiendo. No aplicar por aplicar y sacar después, profe, no sé dónde estoy mal, yo creo que estoy bien. Entonces, ese es el caso que tuvieron ustedes en el trabajo respectivo, en las pruebas, que aplicaron cualquier cosa y obtuvieron ahí resultados. Yo les puse ahí, justamente posibles resultados, pero que no eran la respuesta correcta. La próxima semana, por favor, desarrollar la parcial en Edmodo desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas 30. Tiene la oportunidad a cualquier hora del día. No se me venga, repito, a que a las 11 de la noche no pueda hacer. Usted tiene todo el día. Es su responsabilidad. Aquí está, recuerde, es su responsabilidad tener conexión y desarrollar la prueba a tiempo. Ya depende de usted. Entonces, y algunos me dicen, profe, vamos a tener clases y comienzan ahí. No sé si vamos a tener clases. No, el día que tenemos la prueba, no. Se queda porque está desde las 8 de la mañana hasta esas horas, que pueda realizar usted la prueba. Puede hacerlo que se va a Quito, puede hacerlo desde aquí, se va a Guayaquil, se puede hacerlo desde Guayaquil, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que contendrá? De la semana 15, la semana 16 y esta semana 17. Eso contendrá la prueba parcial. Entonces, son muchos cálculos que tendrán que ustedes trabajar específicamente con calculadora. Bien, con esa explicación completa, creo que estamos ya sumamente claros. Y es responsabilidad de ustedes porque estamos a punto de finalizar el periodo. Éxitos, nos veremos en 10 minutos hasta que se renderice este video en la clase de biología.